Esto puede sonar un poco panfletista, un poco pro reelección, pero no podemos ser mezquinos, no podemos dejar de señalarlo. Parece ser que al actual presidente le hicieron brujería, le hicieron vudú. Lo digo porque asume gobierno en medio de una crisis sanitaria no local, global. Luego viene la crisis económica que se desprendía del cierre de la economía a escala planetaria, algo que se veía venir. Y ahora, cuando se está recuperando de todo eso, viene el tema del huracán Fiona. En Puerto Rico, ese huracán causó serios estragos. Y lo que me comunican de regiones como Punta Cana, La Romana y zonas aledañas en el este del país, es que el huracán ha ido duro. Nosotros, acá en la capital, cuando las cosas no nos golpean frontalmente, pues asumimos que lo que pasó por allí fue una agüita, que si el río en Guaraguao se desbordó, etc. Y no asumimos o no adquirimos conciencia del grado y la magnitud porque no nos toca de frente. Pero la información que tengo hasta ahora es que acá en nuestro país, en la zona del este, el huracán ha dado duro. Son tres hechos entonces que me voy a adelantar en una reflexión. Yo no quiero que este gobierno, a pesar de lo que ocurrió, crisis sanitaria, pandemia, crisis económica y ahora un huracán, se siga agarrando de ahí. Y es por eso que comencé con una reflexión que parecería de entrada como siendo considerado con el gobierno. Bueno, no se puede ser mezquino. Le han tocado entonces al presidente Luis Abinader tres situaciones adversas. Uno diría como que a la gestión de él, entre cualquier político de oposición, agarraron un muñeco y le hicieron vudú y ahí comenzaron a caerle al menos dos desgracias, la crisis económica y el huracán, porque ya el tema de la pandemia él lo agarró en proceso, asumió poder, digamos, a mitad de la pandemia como tal. Ahora, el presidente y sus funcionarios, que los he visto, son amantes de echarle la culpa al pasado y a situaciones externas en donde no se refleja un error de gestión de gobierno. Yo les digo a todos, con Luis Abinader a la cabeza, ojo con esto, mucho cuidado con pasarse los próximos 2 años de gestión diciendo, fue culpa del huracán, o diciendo, cuando estábamos recuperándonos y cuando íbamos a dar el gran paso, el huracán Fiona lo echó todo a perder. Yo no quiero ahora que si el dólar comienza a subir, me digan, fue por culpa del huracán. Yo no quiero ahora que si la canasta básica comienza a subir y hay productos que escasean, me digan, la culpa fue del huracán Fiona. Ojo con eso, porque me temo, presidente, que la población y sobre todo la clase media, sí, esa clase media, la misma de la Plaza de la Bandera, no se lo va a perdonar, no le va a comprar el discurso. El primero que está consciente de que le tocó mucha mala suerte al presidente soy yo. Este que está aquí, este servidor. Pandemia, crisis económica y ahora huracán, que por lo visto dejará un saldo en cuanto a dinero a buscar para resolver de millones a nivel considerable. Pero en esa misma línea, yo asumo, presidente, que usted es inteligente, que usted es una persona sabia y que sabrá cómo resolver. Pero le digo, así como le dije eso, que no importa qué tan brillante usted sea, si comienza a acomodarse echándole la culpa al pasado, al huracán, etcétera. ¿Sabes qué, presidente? Ese hábito mediocre lo va a arropar y terminará pronto, más que tarde, opacando su brillantez. Es por eso que a mí, a título personal, no me gustan las excusas. Y pudiera decir, bueno, fulano. Y aún estando consciente de que fulano tuvo más culpa que yo en un hecho que no se dio como se esperaba, yo me limito a mí. Me enfoco en la parte del error que tuvo que ver directamente conmigo,
porque odio, detesto las excusas y me estoy poniendo adelante como comentarista porque en los próximos 2 años, ojo, que por cierto, por lo menos en teoría pudieran venir otros fenómenos atmosféricos. Uno no lo quiere, pero todos los años tenemos una temporada ciclónica, lo cual significa que a este gobierno le quedan todavía al menos 2 temporadas, 2 temporadas ciclónicas. Pero yo quiero, presidente, que usted, como dicen por ahí, manos a la obra y resuelva esto. Como ciudadano, no quiero escuchar a ningún funcionario diciendo en los próximos meses fue culpa de Fiona, no fue culpa mía. Sí, fue culpa suya. Porque amén de Fiona, usted está ahí para resolver los efectos secundarios no deseados de ese bendito huracán. Ah, usted y desde luego también el presidente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y ahora tiene los medicamentos de la diabetes con un 30% de descuento. Farmacia Diabetes e Hipertensión, por cierto. Farmacia Medicar GBC, también un 20%, recuerdan, los medicamentos normales. Por eso es la farmacia con la cual puedes contar. GBC, la farmacia de los dominicanos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si estás de cumpleaños, si vas a celebrar tu boda o si te vas del país una escapadita o quieres hacer el turismo interno, llama o escribe a Viaja Tours y diles que vas referido por Impolíticamente Correcto, que te van a dar un trato especial. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si ya estás decidido a abrir tu propio espacio en YouTube o hacer contenido audiovisual como persona, empresa o equipo, en Resorte Media te cuento que tenemos los espacios fílmicos y los equipos para hacer que tu trabajo creativo quede con calidad visual 1A. Escríbenos o llámanos al número que ves en pantalla. Ven a conocernos y aparta tu cupo para comenzar tus grabaciones audiovisuales. Prometemos para ti el paquete de presupuesto que te ofrece la mayor cantidad de features y servicios al monto más competitivo. Señores, tenemos ganador, Lotedón, el sorteo que se efectuó finalmente el 11 de septiembre. Hay ganador, el ticket salió en La Vega y tenemos un feliz ganador de los 2 millones de pesos de Lotedón de cara al aniversario, el segundo aniversario de Lotedón. Pero a ti te recuerdo que puedes participar todos los días en el Agarra 4 y tener la oportunidad de ganarte 25 millones. La única lotería que con 4 numeritos te permite amasar semejante suma. 25 millones con solo 4 numeritos, el Agarra 4 de Lotedón. Miren, ustedes saben que yo soy un acérrimo crítico de Leonel Fernández y del PLD de Danilo Medina, porque considero que son ciclos cerrados en mi país. Considero que lo más beneficioso, y no me cansaré de repetirlo, es el relevo. Miren, yo, por ejemplo, soy un ejemplo de eso. Y me he prometido a mí mismo darme un ciclo útil en la comunicación de unos 25 años. Ya tengo 2, me quedan 23. Pero cuando agote ese ciclo, si Dios quiere y me lo permite, entonces voy a empujar mi relevo. Pero ese relevo yo no lo voy a empujar en el momento que yo me vaya o que yo renuncie, me diga, me voy a descansar. No, ese relevo yo lo voy a estar empujando 2 o 3 años antes de, para que cuando me toque salir y, como dicen por ahí, recogida para Fony 1, ¿saben qué? Vengan mis hijos, ven tú ponte aquí, denle para allá. El relevo, señores. Eso es algo que va desde lo biológico. ¿Qué es lo que mantiene, por ejemplo, la salud en el ser humano? Bueno, la apoptosis, la muerte celular programada que da vida a nuevos tejidos. Todo se complica cuando hay células que se niegan a aceptar esa muerte programada y terminan sonsacando a otras células para que no hagan lo mismo. Se forma el tumor y luego viene el cáncer, que paradójicamente, aunque ellas se niegan a morir, terminan aniquilando el individuo que las alberga. Por eso, a nivel biológico, esa actitud no es negocio, pero deberíamos replicar eso en el plano de lo social. La sociedad norteamericana, por ejemplo,
parte de su grandeza es que tiene, bueno, una grandeza marchita, porque caramba, con lo que está pasando en ese país actualmente. Pero amén, la grandeza es que tiene el germen del relevo, la cultura del relevo. Ahora bien, yo no puedo ser mezquino. Si bien es cierto que las autoridades en 1998 se manejaron mal con el ciclón George porque le ocultaron al país la gravedad de ese tema, la gravedad de lo que venía, también existe otra gran realidad histórica que tenemos que reconocerle a ese Leonel Fernández. ¿Y cuál fue? Que la recuperación del país en todo sentido fue algo impresionante. Fue una recuperación rápida a nivel de infraestructura y a nivel económico. Y eso es mucho más sorprendente cuando usted mira que se trata de un presidente que estaba en su primer gobierno, un presidente que muchas cosas estaba improvisando, porque la verdad sea dicha, a gobernar se aprende cuando usted llega al palacio. Por más pluma de burro que usted hable, cuando usted llega al palacio y se sienta en esa silla, ahí es que usted sabe si es chicle que matica la chiva, como dice la frase aquella. Entonces, a Leonel Fernández tenemos que reconocerle eso. El país se recuperó de manera rápida de los estragos del huracán George. Y también es justo decir que no le podemos echar la culpa al presidente del manejo que hizo en ese entonces el director de la Defensa Civil en la gerencia de esa crisis. Pero después que nos dimos el golpe, y yo lo recuerdo perfectamente, a mí ese proceso nadie me lo contó, yo lo viví. En 2-3 meses el país ya estaba funcionando igual que como antes del ciclón George. Y traigo esto a tiempo presente porque vuelvo a lo que dije al principio. Mucho cuidado, presidente. Mucho cuidado si este huracán y los daños que deje le sirve como excusa para entrar en una zona de confort que lo disocia a usted y a su gobierno, a su cuerpo de ministros, de las responsabilidades que tienen para con este país, de las responsabilidades a ejecutar, ¿no? O hacerse valer, por las cuales quienes votaron esperan que ustedes sean eficientes. Leonel Fernández, ese mismo Leonel que yo critico, le tocó algo similar y salió bien parado. Por el bien de mi país, yo espero que en el caso suyo, presidente, termine también ocurriendo lo mismo. Señores, estamos en Patreon. Todas las personas que quieren aportar para que este proyecto siga en pie pueden hacerlo ahora mismo encima de la etiqueta que dice gracias de antemano. Desde $1 puedes hacer tu aporte para que esto siga en pie. También agradecemos a la gente que se suscribe, a la gente que comenta, a la gente que comparte, a la gente que da like o dislike, en fin, a la gente que interactúa con este contenido. A todos ustedes, gracias. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto, recordándote que tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061. Y la casa, el apartamento más bien de un tercer piso que tenemos en El Millón, listo para estrenar, 2.5 años, tiene cocina amplia, sala, cuarto de servicio y como te dije, está totalmente listo para estrenar, precio de oportunidad, comunícate al 829-741-3061 para más detalles. Te pasamos el contacto de nuestra representante Charina Hernández para que hables con ella y vayas a ver este hermoso apartamento, te digo, a precio de oportunidad. Vámonos ahora a el ensanche Alameda en Santo Domingo Oeste, una casa groseramente espaciosa. Estamos hablando de 700 metros habilitados, 400 de construcción, una casa de dos plantas, tiene baños, cuartos de servicio, tiene un amplio patio para 4 vehículos, tiene zona en la cual puedes hacer o confeccionar tu propia piscina. Igual al 829-741-361, entras en contacto para todos los detalles y precio de esta casa que definitivamente es el espacio ideal para pasar el resto de tu vida rodeada, por cierto, de un bello y calmado entorno verde.